Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Recibo un saludo afectuoso de su amigo Nayo Mateo. En el video del día de hoy, miren, les voy a presentar aquí cómo trabajamos la madera tratada, cómo la instalamos encima de nuestros cimientos. Ok, entonces, espero les guste el video. Vénganse, vamos a verlo. Bueno, pues hoy vamos a mostrarles cómo se ponen los plates, el mud seal que se llama, que es una madera de 3x6 que debe ir acá, que es pressure treated, pues madera tratada. Y aquí estamos haciendo la preparación. Lo primero que se hace pues es marcar el en donde se va a instalar, y que pues la pared aquí va a ser de 6 pulgadas de ancho. Y lo que hacemos es que marcamos, la madera mide 5.5 exactamente de ancho, y le damos de la orilla de aquí para adentro, le damos 6 pulgadas para cuando vamos a poner nuestro plywood. Nuestro plywood termina así al puro paño, así como miran mi mano. Haz de cuenta, ese es el grueso del plywood, la media pulgada. Entonces ya cuando hacen el estaco queda todo plano así, y no queda en otros algunos lo hacen y le montan el plywood encima del cemento. Entonces nosotros no lo hacemos de esa manera, para que quede todo flush, bien plano acá. Entonces eso es lo que hacemos para empezar. Como le digo, como la pared mide, o la madera, esa es la madera verde que vamos a ocupar, como esa mide 5.5 exactamente de ancho, y le damos 6 pulgadas de aquí, ¿okay? 6 pulgadas para acá, y esa es ahí donde ponemos nuestra. Y todos los tornillos pues ya están espaciados de acuerdo a como nos lo pide el plano. Todo eso está hecho ya de acuerdo a eso, y eso es lo que vamos a hacer. Aquí les voy a mostrar, el señor aquí lo que anda haciendo es limpiando el exceso de cemento que tenemos acá, para que nuestra madera quede bien asentada en el cemento y no quede esto, porque luego queda boludo y queda desnivelado. Y es lo que hace él, limpiándolo. Ahí, mire, va a copiar, ahí es donde va, lo pone así de canto, y de esa manera marca los tornillos. Ahí nomás lo cuadra, y ahí listo. Esa es de la manera como va marcándolos. Y ahora lo que sigue pues ya saben, es medirle el centro del tornillo y marcándolo ahí, igual este de aquí, así no falla para ponerle los agujeros. Otra de las cosas también, que lo que hicimos, como cuando se coló los cimientos, pues los tornillos quedan todos chuecos, quedan de lado, quedan para todas partes. Entonces se manda una persona antes a que venga a enderezarlos, viene con su escuadra o con un nivelito y los viene enderezando. Se le pone una tuerca y aquí se le golpean, nunca en la rosca, pero se le pone acá y ahí se le golpea para irlos enderezando. Es la mejor manera. Para hacer los agujeros de los tornillos, por ejemplo, aquí este tornillo es de 5/8.
El tornillo es de 5 octavos, entonces el agujero se tiene que hacer de 13-16, es un 16 más grande que permite hacerlo. Eso es muy importante entonces para tener en cuenta que el agujero puede estar un 16 más grande, un 16 de pulgada más grande que el tornillo real. Entonces siempre tiene que ir, por ejemplo, este tiene que ser un poquito más grande también el agujero. Eso está, eso cumple código. Y aquí les voy a mostrar en el plano sobre la cómo se instala el pressure treated o la madera tratada que va encima del cimiento. Por ejemplo, este es nuestro cimiento, ¿no? Y de aquí viene el stem wall, que se llama, que esta es una pared de cemento. Es una extensión para salir después de la tierra. Entonces ahí pueden ver esa X, ese es nuestra madera tratada. Y ya encima de esa es en donde cae toda la madera. Y de ahí arranca todo el armazón de la casa. Aquí lo pueden ver, tenemos otros detalles. Aquí está también, miren. Eso es. Perdón, aquí. Aquí tenemos este otro detalle. Este es la madera tratada. Este es nuestro cimiento. Aquí está el otro, de igual manera. Ahí va. Esa es nuestra madera tratada. Así es como sabemos que en dónde la tenemos que poner y de qué manera. Y aquí también nos indica algo de información que nos dice, o sea, lo que tenemos que utilizar. Por ejemplo, ahí dice que tenemos que utilizar este foundation seal plate, así se llama, seal plate también, o madera tratada. Y esto nos indica lo que debemos de instalar. Pues esa es entonces. Ahí tenemos. Ahí está toda la muestra de cómo debe de ir. Esa madera verde siempre debe de tocar el cemento. Eso no hay problema. Pero una madera regular como de ese tipo, esa no puede tocar el cemento. Nunca debe. Porque se pica. Caen las termitas y se empieza a picar inmediatamente. Eso es lo que sucede. Y aquí se los voy a mostrar, miren. Recuerdanlo en el plano, que como está. Esta es la pared, este es el cimiento, ese es el stem wall que se llama. Entonces, esta es la sección que queda afuera. Después del nivel de la tierra, esto queda afuera. Y encima de eso va nuestra madera tratada. Este es el pressure treated o el seal plate, y lleva la instalación. Encima de eso ya ponemos nuestra frame para poner el triply. Ya encima del triply arranca toda la armazón, que pueden ver todo lo que tenemos aquí, cae encima de esto. Okay, entonces la madera más principal que tenemos es esta madera tratada, y esta madera, créanmelo, dura por años, años, años y años dura. O sea, esta madera no se pudre, resiste muchísimo, y vean, es lo que es la que carga toda la casa, es lo que carga todo el peso de la casa, porque miren, ahí está, claramente se ve, esa es. Entonces esa es la que hace toda la carga de todo. Así construyan una de casa de 4 o 5 pisos, de todas maneras, siempre van a utilizar primero esto. Esta es la que arranca. Es la que va atornillada encima del cemento. Ya después de eso, clavamos todo y atornillamos todo. Todo lo agarramos con esto. Este es nuestro principal soporte. Pues así es como funciona, miren. Todo esto de la instalación del pressure treated. O de la madera verde, la madera tratada. ¿Ok?
Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse a nuestro canal y regalarnos un like. Saludos y bendiciones a todos.